amigas, como ven, vamos regresando. Fuimos a ver qué comprábamos de comer, pero no encontramos nada. Íbamos en busca de unas carnitas porque teníamos mucho antojo, pero el señor no se puso. Fuimos a buscar otras y el señor ya había terminado. Como que el día está muy huevón y hoy casi no salió nadie a vender. Entonces, pues tuvimos que comprar unas sincronizadas para rápido. Es una comida de huevones, pero pues no es del diario. Van a estar escuchando un poquito a Emiliano porque está jugando en línea, entonces no deja de hablar el niñito. Y Elisa se está comiendo una rebanadita de jamón. Acá atrás tengo ropa porque tengo que doblarla. Pasamos a Bodega Aurrera y de paso compramos otras cositas que necesitábamos. Compramos un paquete de zanahorias. Este es, dice que es zanahoria para jugo, pero pues yo lo ocupo para la comida también, porque está bien barata, cuesta 10 pesos esta bolsita y pues, se me hace bien. También compramos estos dos arbolitos porque pensé que estaban en liquidación. O sea, sí estaban en liquidación, pero nos salieron un poquito más caros. Yo los vi según en 15 pesos, pero nos salieron en 25 pesos cada uno. Y están bonitos porque son blancos y tienen como que detallitos dorados. Creo que son para colgarlos, pero yo no los voy a colgar. Les voy a quitar el listoncito y voy a ver si les puedo quitar esta argollita. Disculpen mis uñas, no me las he pintado. Compramos dos. Y pues acá, el kilo de queso Oaxaca. También compramos chiles, pero ahorita compramos de este chile cuaresmeño. Y esta mallita nos costó en el Aurrera como 17 pesos más o menos, porque el chile serrano está bien caro, está en 100 pesos el kilo. Y una mallita así de chile serrano salía como en 35 pesos. Y sí, la verdad está muy caro, entonces por esta ocasión nos trajimos este. Y cuando estábamos en el Aurrera, me marcaron de Mercado Libre porque ya me habían traído estos dos paquetitos. Tengo un pedido de velas y de jabones, entonces ahorita les voy a enseñar qué es lo que me llegó. Los frasquitos que pedí, porque fueron unos frascos y otras cosas. Y también se me pasó a enseñarles que le compramos esta tacita entrenadora a Elisa, porque ya quiero que vaya dejando poco a poco la mamila. Entonces le trajimos esta, se ve muy padre. Estaba este color, había uno naranjita y uno que era rosa, pero así muy fuerte, entonces nos trajimos mejor esta. Y ahora sí, vamos a abrir el paquete. Los paquetes. A ver si alcanzan a ver bien, porque estamos a contraluz, entonces no nos ayuda mucho, no nos favorece. Pero ya me da guapa pasarme para allá. Estos cuchillos me gustan mucho porque tienen las como que esta cosa de seguridad. Entonces cuando Emiliano vaya a agarrar una cuchara o así, ya está grande, ya sabe, pero pues se evitan muchos accidentes, hasta uno de adulto. Bueno, esto era lo que venía. Es un playo, es un rollo. También aquí son 4 kilos de glicerina. Son unos frasquitos, son los que me encargaron para las velas. Me los pidieron con tapa dorada. Son estos, vean. Me pidieron en total 12 velas chiquitas y aparte 2 grandes. Entonces ahorita me van a ayudar a hacerlas. Y por acá yo pedí estos frascos, pero a la hora de abrirlos no me di cuenta y le pasé el cuchillo sin querer. Es que no venían con ninguna protección por encima y pues ya. Ya ni modo. A ver cómo se soluciona. Estos son con tapa negra. Y eso fue todo. En realidad era más caja que nada, más bolsa que nada. Eran poquitas cosas, pero ya las estaba esperando porque me tengo que poner a chambear. Y al ratito ustedes me van a acompañar a hacer todas mis velitas. Y si nos da chance, también hacemos los jabones. Y a ver si en un ratito los hacemos, porque todavía falta ponernos a recoger el cuarto de Emiliano. El día de hoy vamos a estar haciendo eso, porque sí, ya está hecho un verdadero desastre. Y lo quiero recoger. Si escuchan, son cohetes. Porque vivimos muy cerca del mercado de cohetes de Tultepec. No tan cerca, pero sí se escucha mucho. De hecho, las veces que ha explotado, hasta acá se escucha fuertísimo y los vidrios se cimbran muchísimo. Y bueno, les platicaba que quiero recoger el cuarto de Emiliano porque ya dejé pasar muchos días. Cuando lavo la ropa solamente la doblo y la voy y la dejo a su cama, o lo que sacamos lo dejamos en el piso y así, pues ya se hizo un tiradero ahí. La verdad es que tenía flojera. Pero ya aproximadamente 9-10 días mi papá viene de visita. Como saben, él no vive aquí, él vive fuera del país. Entonces va a venir unas cuantas semanas acá a pasársela con nosotros. Y pues el cuarto de Emiliano, cada que viene alguien, mi mamá, los papás de Rulas, mi papá o así,
El cuarto de Emiliano es el cuarto de visitas, ahí es donde se quedan. Pero como mi papá no viene solo, viene con su pareja y viene con mi hermanito, pues vamos a cambiar las camas. Nuestro colchón, el que está en el piso, se lo vamos a pasar para allá para que estén más a gusto. Y la cama de Emiliano la vamos a pasar a nuestra recámara. Pero pues yo creo que eso va a ser que 1 o 2 días antes de que él llegue. Los pinitos también al ratito los acomodamos. Primero vamos a apurarnos a todo lo demás. Amigas, y también olvidé enseñarles, estuvimos haciendo otras 2 compras para la cocina. Compramos uno para el aceite y un salerito. Vean, fueron estos las que compramos. Este es el del aceite. Estuve buscando el mejorcito porque la mayoría tenía mucha rebaba en la parte de acá. Pero este sí está como que pasable. Y está de buen tamaño. Y también compramos este, que dice que es para la pimienta, sal, café, té, aceite y vinagre. Pero yo lo voy a estar ocupando para como salero. Me gusta mucho como salero. No me gustan tanto las letras, pero pues si lo volteo, pues ya. Ya nadie ve nada. La cocina ayer la estuve lavando. De hecho, aquí está mi botecito de crema con mi jabón y tantito cloro. Sí les digo que estuve lavando la cocina, la estufa otra vez, porque ya se me había ensuciado. Aquí dejé unas cuantas cositas. Y vean, ya se ve limpiecita. Lo que pasa es que se me llenó como que mucho de cochambre. Tenía muchas gotitas de aceite, pero sí se las puede quitar. Vean. Ya se ven blanquitas, blanquitas. Y la parte de allá adentro también la lavé. A donde me quiero subir a lavar es a la parte de allá arriba, porque hasta arriba sí se junta mucho el cochambre, pero yo creo que eso va a ser otro día, porque ahorita la neta no tengo tantas ganas. Ah, y los botecitos que les acabo de enseñar, el del aceite y el salerito, bueno, yo lo voy a ocupar como salero, esos los compramos en Prichos, ya saben que en Prichos todo está a 22 pesos, bueno, cada cosa está en 22 pesos, y ya, era lo único que les iba a mencionar. Y ahora sí nos vamos a poner a comer. No les enseño nada porque pues realmente no tiene mucha ciencia preparar sincronizadas. Y creo que ya se los enseñé en un video cómo es que las preparamos. Entonces, para ahorrar un poquito de tiempo, ahorita las preparamos, comemos y ya cuando terminemos nos ponemos ahora sí en friega a recoger el cuarto de Emiliano, ¿va? Ahorita las veo. Myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. You remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our... Amigas, y ya es el día siguiente. Ayer ya no seguimos haciendo nada porque ya estábamos bien cansados y nos fuimos a dormir. Pero sí la avanzamos un poquito. De hecho, sacamos alguna ropita de Emiliano que ya no le queda para que ya no siga estorbando. De Elisa vamos a hacer lo mismo porque me parece que hay una bebecita que la necesita. Entonces la vamos a sacar. Y lo bueno de tener un hijo grandote es que yo me puedo quedar su ropa de él. Sus playeras, más que nada. Y esta playerita que traigo ahorita. De hecho, es una sudadera, pero yo me la puse así. Esta ya no le queda a Emiliano, pero a mí sí me queda. Él está muy grandote y yo estoy muy chiquita, entonces apenitas sí me quedó a mí. Bueno, y dejando eso a un lado, ya le avanzamos mucho a la ropa, la doblamos toda y la separamos. Todo este montonzote de acá, lo que es esto y esto, estas 2 torres, es ropa mía. Esa me la voy a llevar para mi cuarto porque allá tengo un relajo, pero ¡ay, horrible! Todo esto que ven por acá es ropa de Lisa. Esto es playeras de Emiliano. Esto es de Rula. Y por acá ya acomodamos un poquito de la ropa de Emiliano. Todo esto son playeras y todo esto son shorts y pantalones. Son de estas cajitas como organizadoras. Estas de aquí. Vean. Las compramos hace mucho en Prichos. Y de hecho yo me estaba esperando para ver si conseguía más. Pero ya no encontré nada. Nada, nada, nada. Y solamente alcancé a comprar 2 grandes y 2 chicas.
Entonces ahí Emiliano ya le metió una grande, una chica. Vamos a empezar ya a meter todo en su lugar. Esta caja la voy a utilizar para meter lo de Lisa. Es muy fácil de armar, en realidad nada más vienen dos piezas. Y esta cosa la abres. Y esto como que es el soporte. Ya se lo metemos aquí y ya. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, it's being I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Bueno, después de tanto ya por fin terminamos. Creo que lo que hacía más relajo era toda la ropa, pero la mía, la de Rulas, ya no las llevamos. Aquí la de Lisa ya quedó bien acomodada. Nos sirvieron muy bien las cajas y creo que nos hicieron falta otras dos, pero pues ya cuando vuelvan a sacar, compramos. Las cobijas, sacamos cobijas de Lisa y de Emiliano cuando era bebé, pero creo que nos hizo falta sacar más. Aquí la ropa ya quedó súper organizada en las cajas. Me gustó mucho porque así ya no estorban tanto. Y para Emiliano a la hora de cambiarse creo que va a ser más fácil, pero pues ya veremos cómo nos va. En las repisas la verdad es que no organicé súper bien porque la vamos a estar quitando yo creo que en el siguiente video junto con los carritos. Porque como vamos a pasar el colchón para acá, no quiero que mi papá como quede en el piso del colchón, se vaya a meter un trancazo o algo así, mejor la vamos a quitar. Ese papel burbuja que ven ahí, el rosita, lo voy a estar ocupando para cuando termine lo de las velas, entonces no lo voy a guardar, lo voy a dejar a la mano. Y esta bolsa es de las verdes de Aurrera, de las grandotas. Es toda la ropa que sacamos de Lisa que vamos a regalar. La verdad sí fue bastantita, le eché cobijas, le eché pañaleros, pantalones, de todo. Son cositas que ella ya no ocupa y pues de todo corazón se la vamos a mandar a la bebecita. Y pues acá el piso, les enseño, ya quedó todo limpio. Solamente le di una barrida y una medio trapeada. No le aspiré ni nada. Es lo que me falta hacer, pero pues ya les digo, para el siguiente video que estemos haciendo espacio, limpiamos muy bien. Bueno, ahora sí, ya que terminamos, me voy a poner a hacer las velas y los jabones. Voy a empezar primero por los jabones porque para mí es lo más rápido. Con una pinzita me agarré el cabello porque por higiene, desde que yo vendía postres, nunca me ha gustado traer el cabello suelto cuando se trata de trabajo, sea lo que sea, no importa que sea comida, porque imagínense que se vea un cabellito por ahí y pues no es buena presentación y pues no es lo ideal, entonces ya me lo agarré. Voy a ir acercando todas las cosas que necesito, les voy a enseñar el proceso un poquito rápido para no tardarnos y les voy a poner un poquito de musiquita para que todo esto se haga más ameno, porque yo también voy a poner la mía, ya la puse allá en la pantalla. Y no quiero fallas con eso de YouTube, del copy, ya saben. Entonces vamos a apurarnos para que nos dé tiempo de hacer todo. Solamente me pidieron dos jabones, pero me los pidieron grandes. Entonces voy a ver cuántos son los que hago ahorita y posteriormente ya me paso a hacer las velas, ¿va? There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Cause you're not here, it's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can make it down beside. Bueno, ya estuvieron los jabones, ahora nos vamos a poner a hacer las velas. La verdad creo que es lo más tardado, pero pues sí, todavía tenemos chance, todavía nos queda parte del día, entonces no hay falla, le podemos dedicar otro poco de tiempo.
Y pues ya ahorita lo que voy a hacer es derretir la cera. Yo lo que ocupo, todas mis velas son de cera de soya. Bueno, les resumo, todo el material que yo ocupo hace menos daño al medio ambiente. Y bueno, ya voy a empezar a quitar todas las tapitas de los frascos para empezar a colocarles el pábilo y ya pues posteriormente todo lo demás. Cabe mencionar también que todos los utensilios que yo ocupo para hacer mis velas y mis jabones son solamente para eso, no los ocupo para nada más, a excepción de ese pocillito verde, pero ese no tiene ningún contacto con nada, ni con la glicerina, ni con la cera, ni con nada. Solamente lo ocupo para poner a baño María mis cosas, mis ingredientes y nada más. Me han estado preguntando que dónde es donde yo vendo mis velas y mis jabones. Aquí les voy a estar dejando la página de Facebook donde yo lo vendo. La verdad la tengo un poquito descuidada, pero ya voy a empezar a subir más cositas para que ustedes puedan ir viendo. Y si les interesa algo, me mandan mensajito. Yo personalmente les voy a contestar. Y dicho lo anterior, hasta aquí les voy a dejar este video para que no les quede tan largo totote. Ya en el siguiente ya les enseño cómo es que yo envuelvo los jabones y las velas, los pongo bonitos para entregárselos a la personita que nos los encargó. Espero que les haya gustado mucho el proceso de hacer jabones y velas. Yo disfruté mucho hacer el video para ustedes, para que se den una idea de todo lo que hay detrás de un emprendimiento. Y aquí ya me estoy apurando porque como todo creador de contenido tenemos una vida fuera de YouTube. Entonces Emiliano quería que fuéramos con él a las canchas y que jugáramos un rato fútbol y así, pues nos salimos los cuatro juntos. Pero cuando ya estábamos afuera, ¿qué creen? Que a lo lejos vi que algo se estaba quemando. Y pues yo, como soy bien chismosa, ya saben, lo grabé un poquito para ustedes. Y aparte, pues porque el atardecer se veía muy padre, se veía muy bonito. Pero bueno, hasta aquí dejamos el video. Si no, yo me sigo de largo. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Besos.